Nosotros tenemos ya programado para el viernes 24 horas de paro sin asistencia de los lugares de trabajo. La medida se ha ahondado porque nosotros ya venimos con 2 semanas de hacer asamblea y el banco no ha respondido, no ha tenido ningún tipo de respuesta ni nos hemos sentado a conversar sobre el tema. Por una medida de fuerza de sus trabajadores, el Banco Nación paralizará todas las sucursales del país el próximo viernes. Reclaman mejoras edilicias, mayor ingreso de personal y mejores condiciones de trabajo. La protesta se suma al feriado del día lunes y los clientes de la entidad estarán 4 días sin servicio bancario. Nosotros hemos tomado esta medida extrema, son 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, como se hacían las huelgas antes. De todas maneras, siempre hay un espacio, digamos, donde podamos conversar. El sindicato siempre está dispuesto a conversar. Nosotros hemos aumentado la operatoria del banco en casi 1.100.000 cuentas nuevas en todo el país. Tenemos 300.000 cuentas de los entes públicos. El país ha crecido, evidentemente, las ciudades han crecido, los pueblos han crecido y el banco no está acompañando este crecimiento. Yo creo que no tenemos por qué hacer pagar a la población, a los clientes, a los usuarios, digo, toda esta problemática. Tenemos un sistema obsoleto que se cae, que realmente no da respuesta, digamos, a la sociedad. A nivel edilicio y de infraestructura también. A nivel edilicio, evidentemente que sí, nosotros tenemos sucursales de muchos años, nosotros en Córdoba hemos tenido el cierre de 3 sucursales.